este virus nos ha llevado a extremos que no imaginamos ni en el peor de nuestros sueños, ¿o sí? En soledad, pero a la vez todos estábamos en lo mismo y todos teníamos la misma preocupación, miedo de lo que podía pasar a mi madre, por ejemplo, a los familiares. Luis Quintano accedió a algunos subconscientes y convirtió nuestras pesadillas en arte. Este fue el nacimiento del proyecto. Una amiga me contó su pesadilla y era tremenda. Hubo pesadillas de todos, desde el encierro, el ascensor, desaparecer, el insecto, la cucaracha que te ataca y el miedo que han tenido muchísimas mujeres embarazadas. Un miedo global. La psiquiatra Marian Rojas advierte de que el aislamiento provocó las mayores cotas de estrés a nivel planetario de nuestra historia reciente. Cuando uno se encuentra aislado, entra en estado de alerta. Todos los días veo pacientes en consulta y dije, ahora más que nunca es necesario escribir un libro sobre cómo reencauzar las relaciones humanas para bajar esos niveles de cortisol. Precisamente para controlarlo, en su libro recoge esta fácil receta. Cuando alguien te sonríe, cuando recibes un abrazo, baja automáticamente ese estado de cortisol. Porque la salud mental importa. Y atletas como Simone Biles han puesto el foco para intentar romper estigmas. Creo que hay que tener mucho cuidado en hacer afirmaciones que pueden herir a personas, y más ahora, que están sufriendo por temas de salud mental. Para lograr una mente sana en un cuerpo sano.